Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Escorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y lógicamente con esta tu servidora con Xiomara. Y vamos a mirar para ti en esta época, para ti en este presente, para ti en este hoy signo de Escorpio, que viene a ser una energía especial desde este tarot, desde el tarot de los angelitos. Vamos a mirar signo de Escorpio en esta época, en este hoy, en este ahora. Bendiciones mil para mi hermanito, signo de Escorpio, para una súper amiga, para mi negrita hermosa, también escorpiana. Y entonces, energías para ti. En esta época, en este ahora, en este hoy, escorpiana, escorpiano querido. Desde el tarot de los angelitos en esta época, en este mes de octubre. Ay, qué bueno, se va pasando bastante rápido. La carta de la grandeza, la capacidad de superar obstáculos, de eso trata esta carta. La capacidad de entender que sí se puede. Cuando tú a raticos has pensado que no, cuando a raticos has sentido bloqueos, mira qué linda la carta de la grandeza. La carta de la grandeza que habla sobre elevarse, sobreponerse por encima de cualquier condición o de cualquier situación que en el pasado para ti pudo haber significado un obstáculo, una piedra en el camino. La carta de la curación, decrétalo si has estado enferma o si has estado enfermo por alguna circunstancia en particular, signo de Escorpio. Esta carta de la curación nos habla de sanación, curación en esta época. Eres un ser perfecto, creado para vivir sano. Así que a veces las enfermedades son accidentes en la vida y los accidentes en la vida a raticos también tienen que ver con desobediencia, con no hacer las cosas bien. Tú dirás, pero ¿cómo así, Xiomi? La carta de la curación también tiene que ver con algo que en el pasado te dolió muchísimo y fue algo relacionado con el corazón. Y a veces uno tiende a somatizar, a llenarse de motivos para entender que de pronto, y a veces la vida nos lleva a eso, dejarse llevar o dejarse arrastrar por situaciones o circunstancias que no van. Entonces la carta de la curación para ti, signo de Escorpio, te está diciendo que estás siendo muy fuerte, que estás dejando en el pasado una relación tóxica en donde de pronto incluso esta persona te llevaba a hacer cosas. Tú dirás y sabrás si de pronto yo en algún momento fumé mucho o tomé mucho. Me dejé llevar de una situación relacionada con una relación que no me estaba aportando. Entonces la carta de la curación viene a ser en esta época tu fuerte. ¡Qué bendición! Decrétalo, signo de Escorpio, porque ahorita la curación en tu vida se está dando en todos los niveles. Curación física, curación emocional, afectiva. Seguir adelante después de tropiezos, después de circunstancias nefastas, negativas. Como te digo, signo de Escorpio siempre que leo a mis escorpianos a raticos, para algunos de ustedes veo que en el pasado marcó muchísimo una relación totalmente tóxica, totalmente nefasta, una persona negativa que te llevó a sumergirte en momentos de depresión, de tristeza, pero esta carta de seguir adelante te está marcando un camino muy lindo, muy positivo y muy, y me encanta esto y muy espiritual. Mira esta carta tan linda, signo de Escorpio. La carta la felicidad y mira, Dios que cura a los enfermos. Dios que cura a los enfermos, me encanta esta lectura porque la felicidad en esta época va a empezar a verse. Es un proceso. Estamos hablando de progreso, pero no de perfección, lo que significa que paso a paso vas a estar tú entendiendo que el pasado se ha quedado allá en donde debe quedar. En el pasado te vienen momentos de felicidad, te vienen regalos espirituales en esta época. Y muy seguramente te viene un regalo también a nivel material, puede ser un cambio de trabajo y si no estás trabajando, un nuevo trabajo y me está marcando muchísimo el número 2, pueden ser 2 semanas, pueden ser 2 meses, pero te marca, algo muy positivo a nivel de economía para ti, la carta de la clemencia. Ten muchísimo cuidado, signo Escorpio, con ese pasado que a raticos te percibe con respecto a esa persona. Se me lengua poquito la traba con respecto a esa persona que te quiso hacer daño, que te quiso hundir y que ahora te ve bien y ve que tú te estás renovando, que estás haciendo las cosas bien. Esa persona puede ser que
quisiera volver nuevamente a tu vida. Es una persona tal vez también bastante desorientada, así que ojo con esta carta, ojo con la palabra, ojo con el mensaje, clemencia, una persona que te quiera pedir perdón, que se quiera acercar a ti, pero mira, el que es nunca deja de ser y siempre guarda para la vejez. Así que aprovecha este momento en el que te sientes plena, en el que te sientes pleno, en el que has podido dejar el pasado atrás. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos que en este presente, que en este ahora están solitas o están solitos y a la orden, una energía importante para ti. Signo escorpio, vamos a mirar desde el tarot de las energías y de los chakras. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos en esta época, en este ahora, en este hoy. Vamos a mirar signo de escorpio, vamos a ver escorpianas, vamos a mirar escorpianos en este ahora, en este presente, en este hoy. ¿Quiénes están solitas? ¿Quiénes están solos? Y mira, definitivamente yo estoy viendo que el signo de escorpio está haciendo todo lo posible por alejarse de un pasado que siempre vuelve, de una persona que siempre vuelve, una persona que vuelve para nada, una persona que vuelve para querer, o sea, de manera negativa, dañar tus energías. Lo he dicho anteriormente, hay personas que son larvas, que son vampiros energéticos, y existe para algunos de ustedes, escorpianos, una persona en el pasado que es un vampiro, que es una larva a nivel energético. Una persona que te ha traído aquí como en un mar inexplorado. Un día estás bien, un día estás mal, un día ya no hablas con esa persona, un día sí hablas, no hablas, sí hablas, un día te encuentras, un día no te encuentras, y esto no te beneficia para nada. Veo que ahorita estás haciendo la tarea muy juiciosa de olvidar, de sanar, de pasar página, y ahí te debes quedar. Pero es probable que esa persona quiera insistir en esta época, vuelvo y te repito, porque te ve bien, porque ve tranquilidad en tu vida, ve que en esta época te viene prosperidad, así que ten mucho cuidado, porque aquí veo un espacio entre medidas, cierta confusión, pero recuerda, recuerda, hay personas que simplemente no cambian. Vamos a mirar también para ti, en esta época, en este presente, signo de escorpio, para quienes están con el amorcito corazón, que vendría a ser una energía especial. Vamos a mirar escorpianas y escorpianos en esta época, en este ahora, en este hoy, que están con el amorcito corazón. Vamos a mirar signo de escorpio en esta época, signo de escorpio en este presente y en este hoy. Escorpianas y escorpianos que están en una relación de pareja, veo que hay una decisión arriesgada que vas a estar tomando con respecto a la persona que tú amas. Veo una relación significativamente importante para ti, dos personas que comparten la misma perspectiva. Mira esta carta tan linda, el 2 del arcángel San Rafael, que es sanador por excelencia, que te está diciendo, signo escorpio, que viene a ser parte de tu vida una persona que tú amas, que quieres, que es tu alma gemela, y que ha hecho que tú no pierdas la confianza en ti misma, en ti mismo, a pesar de que una relación no sea pues del todo perfecta. Es una relación que ahorita te está trayendo felicidad. El 6 del arcángel San Rafael habla sobre que definitivamente ustedes en esta época van a tener una renovación, van a comportarse como niños, los dos van a reavivar una relación que en algún momento ha pasado por las duras y las maduras. Eso es lo que estoy viendo para ti en esta época. Un mensajito desde el tarot de las almas, signo de escorpio, para ti, los hijos, importantísimos para algunos de ustedes. Si no tienes hijos en esta época, signo de escorpio, la simplicidad, las acciones relacionadas con momentos muy, muy tranquilos, muy bonitos, muy apacibles, te van a hacer sentir en esta época que vale la pena vivir. Y para algunos, pues el tema de los hijos, súper importantes, porque marcan de una manera demasiado, demasiado vital en la vida de mis escorpianas y de mis escorpianos. Vas a estar esperando una señal en esta época para tomar una decisión. Puede ser que se te dé un viaje en próximos tiempos, y también puede ser que se te dé la oportunidad de un cambio de trabajo o una posibilidad de trabajo, así que decrétalo. Escorpiana, escorpiano bello, un mensajito desde el tarot de los cristales y de los ángeles para ti. Agua marina, signo de escorpio. Este cristal te dice, en esta época tienes un propósito vital súper importante, así que mira, confía en las señales en tu guía interior que te van a llevar a un estado total de satisfacción
Y fíjate, signo de Escorpio, que lo estoy viendo no solamente en uno, sino en dos tarots. Así que viene un cambio muy lindo, muy positivo para ti, escorpiana, escorpiano. Confía en las señales. Ángel 70, Ángel 41 y Ángel 32, para que mires estos números allí en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por L, una persona que comience por A, una persona que comience por E, una persona que comience por H o una persona que comience por C, porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa. Y vamos a mirar para ti, signo de Escorpio, qué signos zodiacales van a llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente, en esto. Y vamos a mirar para ti, escorpiana, escorpiano querido, qué signo zodiacal te pueda estar marcando en esta época de manera importante. Vamos a mirar de repente una persona del signo de Aries, una persona del signo de Leo, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Tauro o, por qué no, una escorpiana o un escorpiano como tú. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto. Te quiero muchísimo, signo de Escorpio. Chao.